con amor hoy yo quiero cantar. Sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir. Por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Acá tenemos lo que es la caca de perro, es muy bueno para el soroche, que ahorita que está haciendo mucho frío, cuesta a la altura. Ay. Es muy bueno. El chiquín es una ave mensajera para nosotros. Cuando viene uno solo es para que alguien de esta comunidad se muera. Cuando viene dos o tres es para que alguien de esta comunidad se case. Sí sabemos, es como una ave mensajera. Bueno, aquí nosotros de esta manera es cuando se casa, se viste así de esta manera por la flora y la fauna de esta comunidad. Y el novio se viste de esa manera por el Talca Chimborazo. La fiesta aquí es de 3 a 4 días, se celebra el matrimonio. Ahí para esos días hay que pelar unos 10 chanchos, 100 cuyes, gallinas, así bastante. Sí, así se celebra el matrimonio. Y los regalos que le dan a la novia es baeta, anaco, todo, changallis y faja, todo eso le dan. Ese amor que tienes ahí, como cabecilla principal tenemos al Talca Chimborazo, a la mamá Tungurahua, al Cari Guairazo, al altar y también al Sangay. Existen leyendas, historias, mitos acerca de estos volcanes y estos nevados. Yo les voy a dar a conocer una historia. Nuestros ancestros nos cuentan que el Talca Chimborazo, como era joven, alto y guapo, tenía todas las mujeres a su alrededor. Pero él al que en realidad amaba era la mamá Tungurahua. Pero él se hacía el difícil. Él no le tomó la atención a la mamá Tungurahua, entonces al ver eso el altar comenzó a reconquistar a la mamá Tungurahua. Y de ese modo, en ese entonces cuando el Talca Chimborazo se enteró de eso, le dijo que no le iba a robar a la mamá Tungurahua y le cogió de los dos oídos y la alzó para arriba. Entonces esa razón es que el altar tiene las dos puntas. Como pueden observar en esta fotografía, así es el altar, tiene las dos puntas. Y del amor que tuvo el Talca Chimborazo y la mamá Tungurahua nació el Cari Guairazo. Ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Muy bien, yo les voy a dar a conocer el significado de este mural. Este mural lo hemos realizado nosotros mismos, los comuneros de aquí de la comunidad La Moya. El significado, voy a comenzar con la llamita. La llamita, como ustedes pudieron observar, no es un animal salvaje ni hace daño a las personas. Es un animal dócil y además, mira, como podemos observar, nosotros podemos llegar y acariciarlo y no nos hacer nada. Siempre y cuando nosotros no le toquemos la carita. Si nosotros le comenzamos a tocar la cara, a picarle los ojos, a molestarle, se enoja y les puede escupir. Ya. También tenemos, cuando nosotros subimos al Talca Chimborazo, extraemos del hielo, nosotros realizamos los helados de pay y lo compartimos con toda la comunidad. El bocinero, como aquí nuestro compañero Jorge nos estaba tocando la bocina, él estaba dando la bienvenida, él estaba recibiendo a ustedes, informando a todos los comuneros que los turistas acaban de llegar a la comunidad La Moya. Antiguamente no existía parlantes ni nada para comunicar si va a realizarse alguna reunión o alguna minga. Entonces únicamente tocaban la bocina y toda la gente comenzaba a bajar de sus casas hacia el centro de la comunidad para ver qué actividad van a realizar. Aquí la comida típica es las papas con cuy con la chicha de quino. También tenemos el chanchito del ahorro. Nosotros lo hemos hecho debido a que las fiestas de aquí en la comunidad son a finales de agosto, porque nuestro santito de aquí de nuestra iglesia es el patroncito San Agustín. Entonces nosotros adoramos a ese santito, realizamos la misa, también hacemos fiesta taurina, con danza, con artistas, con música y más, lo celebramos a lo grande. Y por eso tenemos cada un año para ahorrar, para poder invertir y también a venerar al santito. También aquí tenemos, nosotros antiguamente no existía el tractor para poder hacer los surcos de la tierra, entonces utilizábamos los ganados y también el yugo que se le dice. Y con eso iba el todo adelante y el señor iba manejando ese instrumento que es el yugo y ahí iba él formando él mismo los surcos para poder sembrar, puede ser habas, maíz o también papas.
Muchas gracias. Muchas gracias. Amor, hoy yo quiero cantar. Sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes ahí,